Eva Velasco, é doutora en Ciencias del Mar, desenrola su trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, realizó a su tesis doctoral sobre ecología de ictiofauna intermareal, ten participado en diferentes proyectos de investigación, los oceanográficos de Cádiz, en Barcelona, los CSIC, los oceanográficos de Gijón y de Vigo, donde trabaja actualmente. Participou en máis de 25 campañas oceanográficas de evaluación de recursos mariños e impacto da pesca e ten unha grandísima experiencia no estudio da biodiversidade mariña do Atlántico Noroeste, onde realizou numerosos traballos científicos sobre biodiversidade das especies, ecoloxía e distribución. Actualmente, Eva é a investigadora principal do proxecto Diversimar, que está enfocado ao estudio da biodiversidade mariña de Galicia e do Mar Cantábrico. Este é o proxecto, a rede de observación que nos vai a presentar nesta conferencia. Moitas gracias, Eva, por participar en estas xornadas da Sociedade Galega de Historia Natural e adiante coa túa charla. Gracias. Vale, pues nada, muchas gracias eso a vosotros por habernos invitado a participar. Y bueno, lo único que deciros es que perdonadme que no voy a dar la charla en gallego, la voy a dar en castellano, pero bueno, supongo que no es ningún problema. Vamos a hablar de la red de observación de la biodiversidad marina en Galicia y en el mar Cantábrico. Durante la charla, pues os voy a hablar de la biodiversidad marina en el mar Cantábrico y Galicia. Luego os voy a explicar un poco cómo muestreamos en las campañas científicas del Instituto Español de Oceanografía y ya la parte final de la charla, pues se centrará más en el propio proyecto Diversimar. Os contaré un poco los objetivos, quiénes somos, la metodología y los datos que utilizamos y luego los resultados que esperamos en el proyecto. Bueno, para hablar de la biodiversidad marina, lo primero que os voy a decir un poco es la complejidad que tiene el medio en el que estamos, ¿no? Tanto el mar Cantábrico como Galicia podríamos decir que son como dos partes diferentes desde ese punto de vista. Por un lado está el Golfo de Vizcaya, que sería desde el Cabo de Finisterre hasta la desembocadura del Bidasoa. Y por otro lado estarían las aguas atlánticas, iría desde la desembocadura del río Miño hasta el Cabo de Finisterre. Básicamente son como dos partes bastante diferentes que tienen una disposición de la costa muy diferente y unas aguas muy diferentes. Por otro lado, desde un punto de vista topográfico y batimétrico, también podemos distinguir dos partes muy diferenciadas y que no son exactamente las mismas que las que acabo de nombrar. La primera es la plataforma cantábrica, que sería desde el Cabo Vidio en Asturias hasta la desembocadura del Bidasoa. En este caso, la plataforma es muy estrecha, tiene un talud con una inclinación muy pronunciada y luego está jalonada por numerosos cañones submarinos que son muy importantes. Los que podemos destacar son Capbreton, Santander, Torrelavega, Llanes, Lastres o Avilés. Estos cañones hacen que todo el sedimento que llega se vaya directamente hasta la plataforma. Y luego, además de eso, es como tiene estructuras singulares como la montaña submarina del Cachucho, ¿no? Que es como está más o menos a la altura de Picos de Europa y es un poco como tener los Picos de Europa en vez de en tierra en el propio fondo del mar, ¿no? Y luego, por el otro lado, la segunda parte que os comentaba sería la propia plataforma gallega, que iría desde Cabo Vidio hasta la desembocadura del río Miño. En este caso, la plataforma es mucho más ancha y mucho más uniforme que la cantábrica. Por supuesto, está dominada por las rías que también conocéis y presenta también estos elementos singulares, como es el monte submarino del Banco de Galicia. Desde un punto de vista meteorológico e hidrográfico, básicamente la zona está dominada por el anticiclón de las Azores y por la borrasca de Islandia. Según la borrasca y el anticiclón y demás, pues así es lo que vamos a encontrar, ¿no? Hay una marcada estacionalidad. El régimen de vientos es claramente estacional, presenta en primavera y en verano. Presenta fundamentalmente vientos de componente, sobre todo de dominancia norte y nordeste, y luego desde octubre hasta marzo,
desde el suroeste. Además, es una zona, pues, de, en general, de alta pluviosidad, ¿no? Y por otro lado, lo que son las corrientes también presentan una marcada estacionalidad. Está la corriente de invierno, que sería la corriente de Navidad, que se le llama, ¿no? Que iría desde Portugal, pasando por toda Galicia, por todo el Cantábrico, hacia la zona de la plataforma francesa. Y luego, según va llegando la primavera, esa corriente, digamos que pierde fuerza, va parándose, se incrementan los vientos, como decíamos, más de la zona este, y eso favorece que surjan los procesos de afloramiento, esos procesos de afloramiento que tienen aguas frías que están cargadas de nutrientes. Estas aguas frías y cargadas de nutrientes lo que van a hacer es favorecer que haya una elevada producción primaria y que haya una alta productividad del ecosistema. Realmente lo que vamos a tener al final es pues una zona con una alta biodiversidad. Vamos a encontrar especies de aguas templadas, pero por la zona en la que estamos y por todo lo que os estaba comentando, vamos a ver que hay especies que tendrían más afinidad por las zonas más del norte, o sea, por especies que a veces aparecen también pues, en la zona de Inglaterra, de Escocia, etc. Y luego, por otro lado, especies que tienen afinidad más del sur, especies que son más abundantes, digamos, en la plataforma africana. Luego, además, tenemos especies que están asociadas a esas zonas singulares de las que hablábamos anteriormente. Por tanto, digamos que tenemos una zona idónea para que sea un hotspot de biodiversidad. A todo esto, que quiero destacar, porque realmente es lo que va a favorecer que tengamos las especies que tenemos, tenemos que además añadir el factor del calentamiento global. Este aumento de la temperatura al que se ha hecho ya alusión en las otras charlas y que es evidente en los últimos años, pues supone que haya cambios en la distribución de las especies, que es especialmente notable también en el mar, porque es un cambio bastante rápido. Normalmente, las especies lo que están haciendo, las tendencias que tienen ahora mismo, es irse hacia aguas más frías o hacia latitudes más altas e incluso hacia mayores profundidades. Están buscando, digamos, la temperatura idónea para ellas. Y lo que se ha observado en los últimos años es que hay una tendencia en la zona a que haya una meridionalización del ecosistema. Es decir, que cada vez es como que las especies con afinidades más cálidas sean más abundantes en nuestra zona. Entonces, ¿cómo muestreamos en las campañas científicas? Claro, tenéis que daros cuenta que muestrear el medio marino es bastante complejo. Por un lado, como sabéis, hay especies que están viviendo en la columna de agua. Hay especies que viven en el fondo marino, hay especies que viven a media agua, digamos. Por otro lado, hay especies que son muy pequeñitas, que son microscópicas. Hay especies que son muy grandes. O sea, realmente hay una gran diversidad y es muy complicado muestrear de una única manera, ¿no? En el oceanográfico, en el Instituto Español de Oceanografía, hay distintos proyectos que, según cuál sea el objetivo del mismo, utiliza unos medios o utiliza otros. Que por lo que sea quieres determinar la biodiversidad del plancton, pues se utiliza redes específicas para capturar plancton. Que quieres determinar la comunidad de la zona del submareal, pues se utilizan muestreos con buceadores. Que podemos muestrear en una zona que sea de importancia ecológica que hay que proteger, pues está muestreando con robots submarinos. O sea, cada zona tiene una forma, o cada especie también tiene una forma de estudiarse. Pero yo ahora me voy a centrar en las campañas de evaluación que realiza todos los años el Instituto Español de Oceanografía, porque también es una forma de ver cuál es lo que está ocurriendo en el medio, ¿no? Estas campañas se realizan a bordo de un barco oceanográfico que realiza pescas de arrastre. Básicamente, claro, podemos arrastrar en determinadas zonas, no en todas. Esto en concreto pues, se realiza en zonas que son arrastrables, ¿no? No son zonas de roca, son zonas que son arrastrables.
Siempre cabe destacar que en las campañas que realizamos utilizamos una metodología estandarizada. Esta mañana Toya precisamente estaba destacando bastante, ¿no?, la importancia que tiene de realizar siempre unos estudios estandarizados, que sean válidos, que sean suficientes, o sea, que tengan un rigor científico suficiente como para que luego puedan ser utilizados. Pues en las campañas en general que realizamos, esto es así. O sea, utilizamos una metodología estandarizada que nos sirve para obtener información científica representativa, válida, complementaria y comparable a la de otros países europeos. En este caso que os pongo en la diapositiva, vemos que es una campaña, la campaña de Mersal es una campaña para evaluación de los recursos de Mersales, de la plataforma de Galicia del Cantábrico. Lo que se hace es un muestreo aleatorio estratificado, y lo que se hace es eso, realizar unas pescas determinadas según el estrato de profundidad y según la zona geográfica en la que nos encontremos, de tal forma que toda la plataforma queda bien muestreada. En esas campañas lo que se realiza es una pesca con un arte de arrastre, una vez que sube a bordo se pasa desde lo que es la cubierta hasta el parque de pesca, y en el parque de pesca los científicos lo que hacen es separar por especies. Una vez que están todas las especies separadas, se identifican taxonómicamente, se ve qué especie es cada una de las que se han separado, se cogen todos los pesos para luego poder hacer una correcta ponderación en caso de necesario, y además se toman las tallas de todas las especies. De esa forma tenemos una foto un poco de lo que se ha pescado. Además de eso, realizamos censos visuales tanto de aves como de cetáceos. ¿Qué información obtenemos sobre las especies en estas campañas? Pues primeramente obtenemos información sobre la composición de la comunidad que estamos estudiando en ese lugar. Como os comentaba, dependiendo de la campaña se obtendrán unos resultados u otros. En este caso en concreto, todas estas fotos, por ejemplo, se han realizado a bordo de esta campaña de evaluación de recursos demersales de Cantabria. ¿Qué otras cosas obtenemos? Pues obtenemos patrones de distribución espacial, obtenemos índices de biomasa y abundancia de cada especie, obtenemos la distribución de tallas, como os comentaba, y además obtenemos, pues según el interés de cada especie, pues muestras biológicas, pues otolitos, gónadas, muestras de genética, etcétera, que luego se analizarán más tarde en el laboratorio. Como estas campañas se realizan en la misma época y siguiendo la misma metodología cada año, pues finalmente lo que nos va a ofrecer es una visión temporal de toda la plataforma. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el Cantábrico y Noroeste, la campaña de Mersales de la que os estoy hablando, pues se realiza desde el año 1983, o sea que ya tenemos una serie temporal que nos permite un poco ver estos cambios que se han estado produciendo o no. En el caso de, por ejemplo, de campañas de evaluación de recursos pelágicos, igualmente, aunque tiene otra metodología un poco diferente, pero al final viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a realizar un poco el mismo tipo de seguimiento, pues lo que vamos a tener es eso, esa visión temporal del recurso. Y ya paso a explicaros un poco qué es esto del proyecto Diversimar, ¿no? De la red de observación de la biodiversidad marina y pesquera de Galicia y el Cantábrico. Lo primero, decir que el proyecto Diversimar está cofinanciado por la convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad. En este caso, la convocatoria fue de la conservación de la biodiversidad marina en España en 2019 y, bueno, pues tendrá una duración entre el 2020 y el 2022, aunque esperamos que, bueno, que más adelante pues pueda seguir utilizándose todo lo que aquí consigamos.
Somos unos cuantos compañeros que venimos del IEO, del Oceanográfico. Trabajamos unos cuantos en el Oceanográfico de Vigo, hay algunos del Oceanográfico de Coruña, otros del Oceanográfico de Santander, y también estamos trabajando con compañeros del Centro de Supercomputación de Galicia. Además, tenemos un comité científico interno al que podemos preguntar, nos asesoran con la determinación de ciertas especies y para validar ciertos avistamientos, como comentaré un poco más adelante. Y luego hay unas cuantas organizaciones pues, que han estado apoyándonos en la realización del proyecto. Contamos con la colaboración realmente de mucha gente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Realmente, Diversimar lo que va a hacer es un poco recopilar la información científica que hay disponible actualmente sobre biodiversidad pesquera y biodiversidad marina en esta zona para establecer una fuente de datos científica fiable, accesible y servir como base científica para estudiar las especies y predecir los cambios que se están produciendo en el medio marino. Entonces, ¿qué datos utilizamos? Utilizamos datos de distintas fuentes. Utilizamos datos que provienen de campañas, de muestreos pesqueros, o sea, información científica estandarizada, como os explicaba anteriormente, por eso me detuve un poco en lo que es la metodología de las campañas de pesca. Y luego, por otro lado, utilizamos también datos que provienen de observaciones de los colaboradores, porque es como os comentaré después, tenemos un programa de colaboración ciudadana. Entonces, además de eso, utilizamos otra información complementaria que proviene de otras fuentes. ¿Metodología que utilizamos? Pues establecer bases de datos científicas, realizar análisis y modelado de información, diseñar sistemas de información geográfica y optimizar la información para publicarla. Es un proyecto complejo que estamos desarrollando en distintas fases porque, bueno, tiene muchas cositas que hacer, ¿no? Y tiene una gran potencialidad de desarrollo a largo plazo. Pero bueno, la importancia de este proyecto pues radica en un poco lo que ponemos en la diapositiva, ¿no? En la necesidad actual de tener información accesible, estandarizada y validada sobre la biología y ecología pesquera y la distribución de especies. Porque al final los usuarios del mar y los gestores pueden ir ahí a ver qué es lo que está ocurriendo en el mar, ¿no? Entonces, ¿qué resultados esperamos encontrar? Pues ahora os voy a contar un poco qué es lo que hemos estado haciendo. El catálogo de biodiversidad marina, el portal de la red de observación, el visor de mapas, la producción científica que tenemos y el programa participativo. Entonces, el catálogo de la biodiversidad marina de Galicia y del Cantábrico. En esto hemos estado trabajando durante todos estos meses. Nos hubiera gustado realizar algunos talleres un poco presenciales, pero ya que no hemos podido, pues está bien contar con este tipo de foros. Volvemos a agradecer a la Sociedad Galega de Historia Natural que nos haya dado la oportunidad de presentar aquí nuestro catálogo para llegar a más gente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en la guía de especies? Bueno, pues tenemos especies comerciales y no comerciales. En un principio, nosotros trabajamos, sobre todo en el oceanográfico, estábamos trabajando con el sector pesquero, pero lo que hemos hecho ha sido ampliar ese conocimiento y entonces estamos presentando especies comerciales y no comerciales. Entonces presentamos de cada especie la clasificación taxonómica. Hemos conseguido que haya una búsqueda por nombre y búsqueda visual a través de fotografías. Y en cada especie vamos a ver que tienen, pues eso, su nombre científico, la denominación FAO, el nombre oficial en el BOE y otra información de interés. Actualmente hay más de 245 especies de peces, tanto de peces óseos como de tiburones y rayas. Y luego también hay unas cuantas especies de invertebrados, más de 165, que tienen cefalópodos, crustáceos y otros invertebrados. No obstante, la guía está abierta, estamos prácticamente empezando y vamos a continuar incluyendo especies porque somos conscientes de que aún nos faltan, ¿no? Nos faltan muchas. Poco a poco iremos completando la información además con especies de cetáceos, de aves e incluso de tortugas marinas. ¿Cómo
hay que utilizar esta guía? Bueno, pues dentro de nuestra página web, que podéis encontrar más adelante, os daré el link, lo que hay que hacer es simplemente vais a la parte que pone guía de especies, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues vais a encontrar la posibilidad de hacer una búsqueda a través de, como os comentaba, del nombre o a través de la silueta. Entonces, ¿queréis buscar por nombre? Pues es muy sencillo, vosotros simplemente tecleando las primeras letras de la especie que queréis buscar, ya se os va a abrir un listado de las especies que hay que contienen esas letras. Tiene un sistema predictivo que os va a dar la posibilidad de ver qué especies hay con esas letras. Y por otro lado, pues lo que, bueno, una vez que le deis a tal, pues se os va a abrir la ficha de esa especie. Por otro lado, la búsqueda que se puede realizar es a través de siluetas. Entonces, ¿qué queremos buscar, por ejemplo, una especie de raya? Bueno, pues pincharíamos en tiburones y rayas, nos abriría una galería en la que van a aparecer distintos órdenes, nos va a guiar por las diferencias de forma que queremos encontrar. En nuestro caso, por ejemplo, que hemos dicho que vamos a buscar una raya, pues buscaríamos en rajiformes, pincharíamos aquí, y se nos abriría una galería ya con fotos que están bien determinadas para que cualquiera pues decida ver una u otra la que más le interese, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que queremos ver la información sobre raya clavata. Pues directamente pincharíamos en raya clavata y se nos abriría una ficha en la que vamos a ver su nombre en castellano, el nombre científico, el código FAO. Va a tener también la información taxonómica, va a tener todos los nombres que se utilizan en las distintas comunidades autónomas del Cantábrico, que son oficiales comercialmente en el BOE, y luego también, bueno, pues en el caso de que existan, pues el nombre FAO en inglés, en francés e incluso en portugués. Si pinchamos en la barrita de la derecha y bajamos, continuamos bajando, en la parte de abajo de la ficha vamos a encontrar otra información, como por ejemplo, cuál es su descripción, cuáles son los caracteres distintivos, con qué artes se está pescando, cuál es su talla mínima en el caso de que la haya y de qué normativa estamos hablando, luego la distribución, tanto espacial como la distribución batimétrica. Es decir, para las especies de tipo comercial tenemos unas fichas que nos van a dar mucha información. Estas fichas, además, un poquito más adelante, las iremos completando probablemente con otra información de interés. ¿Qué queremos ir a otro grupo? Pues simplemente pinchamos. Imaginaos que queremos buscar ahora un tipo de cefalópodo, pues pinchamos encima de la silueta de cefalópodos, se nos abrirá de nuevo todos los grupos distintos de cefalópodos y ya nos deja seleccionar cuál es el que nos interesa para ver qué especie pues es de nuestro interés. En este caso en concreto, pues como veis, es una especie que no es comercial y entonces no tiene ningún nombre oficial en el BOE, no tiene ningún nombre en castellano, ni siquiera, no tiene, es una especie pues eso, que es bastante poco frecuente, pero que sin embargo sí aparece en nuestra zona de aquí del Cantábrico y de Galicia. Lo que es que, bueno, al no ser comercial, no ser tan conocida, pues no tiene esas otras características que tienen las especies comerciales. Una vez acabado el tema del catálogo, os presento el visor geográfico de observaciones y de datos de campaña oceanográficas. Lo primero, un poco deciros qué es el visor de mapas, ¿no? El visor de mapas es una aplicación web pensada para visualizar y consultar pues, la información geográfica haciendo uso de los estándares de la OGC. Entonces, ¿qué funcionalidades tiene? Pues vamos a poder navegar por el mapa, acercando o alejando, haciendo zoom en la zona que nos interese, vamos a poder desplazarnos por él y vamos a poder consultar cierta información. Entonces, componentes de funcionamiento, pues es lo primero, nosotros tenemos
una serie de observaciones, una serie de datos que vamos a almacenar en una base de datos, y esa base de datos, a través de nuestro visor web, va a conseguir poner en conocimiento de todos ustedes estos mapas, que pueden ser de gran utilidad. Entonces, la primera parte, otra de las cosas en las que hemos estado trabajando intensamente estos meses, ha sido precisamente en hacer esta base de datos, en conseguir que todos los datos, tanto de unas fuentes y de otras, conseguir ponerlos dentro de esta misma base de datos. Ha sido un trabajo bastante complicado porque, claro, los datos provenían de fuentes muy diferentes, que estaban pensadas para cosas muy diferentes, y entonces no ha sido una tarea sencilla, ¿no? Han sido muchas horas de estar trabajando de forma conjunta con los compañeros del Centro de Supercomputación de Galicia, y bueno, poco a poco pues vamos poniendo orden en todo esto y vamos a conseguir que sea una información que esté disponible para todos vosotros. Entonces, una vez que están introducidos los datos en estas bases de datos que decimos, entonces ya se puede hablar del propio sistema de información geográfica y se puede hablar de estos mapas que vamos a presentar. ¿Qué va a poder tener el visor de mapas? Pues va a tener un gestor de capas en el que nosotros vamos a poder seleccionar pues un poco el fondo que queremos, vamos a poder seleccionar determinadas capas como, por ejemplo, pues los bancos marisqueros, o vamos a poder seleccionar los caladeros de pesca, etcétera, un poco lo que más nos interese. Y luego vamos a tener varias capas disponibles. Una de ellas va a ser, por ejemplo, la capa de observaciones, que va a provenir del propio sistema que tenemos de colaboración ciudadana. Pues si nosotros pincháramos, por ejemplo, en este punto, nos abriría una foto, que es la que nos han enviado, con la información necesaria. Y luego, por otro lado, nos va a dar una información sobre las campañas de las que hablábamos anteriormente. Esto es muy interesante porque realmente es una información que, como os comentaba, está estandarizada, es información científica y que es muy válida porque nos va a dar esa visión de lo que realmente hay cada año en la zona. Entonces, va a tener distintas posibilidades de zoom, ¿no? De resolución, y nos va a poder un poco mostrar pues cómo es la abundancia de la especie que seleccionemos. Como punto 3 de resultados esperados, pues sería un poco los recursos disponibles que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vais a encontrar en la parte de recursos de la página web, vais a encontrar guías visuales de las especies demersales. Creo que son bastante interesantes, son unas guías que podéis descargaros en PDF. Es un recurso que sirve un poco pues para ver qué es lo que hay y para poder identificar de una forma sencilla. Vais a poder descargaros también de forma también totalmente gratuita y también creo que de una que puede ser muy, muy útil para muchos de vosotros. Esta sería la guía de especies de interés pesquero en Galicia, Asturias y Cantabria, donde vais a encontrar un poco la versión escrita, la versión offline de la guía que os acabo de presentar. Vais a tener información sobre nombres, sobre especies semejantes, sobre distribución, etcétera. Luego, vais a ver que en nuestra página web también tenemos un blog donde vamos poniendo determinadas entradas que creemos que pueden ser de interés. Y luego, por otro lado, pues tenemos varios perfiles en las redes sociales que creemos que también estamos intentando poner información de interés, y creemos que, bueno, pues si os interesa, pues podéis seguirnos en las propias redes sociales. Y bueno, ya un poco para terminar,
Pues quería hablaros del programa participativo, que es un poco el cuarto punto de los resultados que esperamos obtener a lo largo de este proyecto. El programa participativo básicamente funciona también a través de fotografías. Simplemente es muy sencillo participar y colaborar. Simplemente pues sería que la persona que está interesada nos envía su foto contando un poco eso, dónde lo ha visto, dónde lo ha capturado o cualquier cosa que le haya llamado la atención. Normalmente, simplemente componer la lo que es el sistema de geolocalización de los móviles ya es suficiente. Lo que haría sería enviarnos esa fotografía a través del formulario de la página web o a través de la aplicación móvil que está ahora mismo está en desarrollo, todavía no está disponible, pero bueno, de momento se puede enviar a través del formulario de la página web. Este avistamiento iría a una base de datos, a la base de datos que os comentaba. Sería validada por nuestro comité de expertos y una vez que está validada, pues ya sería visible en el visor web que os acabamos de presentar. Hay distintos perfiles de colaboración ciudadana. Por un lado está colaboración ciudadana de los aficionados, están cualquier persona, cualquier naturalista, buceadores, paseantes, etcétera, nos pueden enviar sus avistamientos. Pues nos están llegando, las últimas semanas nos están llegando mucho sobre medusas grandes que están apareciendo en las playas, pero bueno, nos han enviado también huevos de raya, nos han enviado otros avistamientos, como veis. Luego hay otro perfil que digamos que sería como para los pescadores, para los profesionales de la pesca y para el personal que realiza actividades de pesca recreativa también. Estas personas pues están en contacto con otro tipo de animales que la gente que está paseando por las playas, ¿no? Y bueno, pues también nos es muy de interés porque son los primeros que están ahí. Y luego, por otro lado, pues tenemos también avistamientos de expertos que nos envían quizás esas especies un poco más especiales, entre comillas, que son menos frecuente encontrarlas, ¿no? Estamos intentando establecer sinergias con otros proyectos, de hecho ya tenemos otros proyectos con los que hemos establecido colaboración e intentaremos para a partir del año que viene pues colaborar con otros programas que creemos que va a ser muy productivo. Y bueno, creo que he ido bastante rápido por aquello de que estábamos así casi fuera de tiempo, he ido un poco rápido, pero bueno, espero que os haya interesado la presentación y bueno, tenéis aquí lo que es la dirección de la página web, la dirección de las distintas redes sociales y nada, que os esperamos y cualquier cosa pues solo tenéis que decirnos. Muchas gracias.